A pesar de su bajo número, por su gran potencia lograron ganarse un lugar en la historia, como las locomotoras más poderosas y pesadas que existieron en el Uruguay, manteniendo su legado de potencia hasta el año 1993. No fueron máquinas muy influyentes en el Uruguay, no solo por su bajo número, sino también por las grandes limitaciones que tenían, pero esto no evitó manchar su intachable historia en las vías uruguayas, ni tampoco pasar desapercibidas. En el año 1945, el Central Uruguay Railway, en sus últimos años bajo el poder inglés, se vio en la necesidad de adquirir locomotoras más potentes que permitieran, con menos viajes, correr más trenes. Fue así que se estudió la posibilidad de adquirir locomotoras a vapor del tipo Decapod, de rodado 210, para suplir las necesidades de correr trenes aún más pesados, llegando incluso a dejarse vacantes los números 152 a 155, donde serían colocadas las nuevas cuatro locomotoras. Posteriormente se comenzó a realizar planes para la reconstrucción de las locomotoras clase S del tipo 280 al rodado 210. Pero ambos proyectos fracasaron por falta de fondos. El día 31 de diciembre del año 1948, el Parlamento uruguayo aprobó los proyectos para la adquisición de los ferrocarriles de capitales extranjeros que aún operaban en el Uruguay, a modo de cobrar la deuda de 17 millones de libras que el Reino Unido había contraído con el Uruguay a través de exportaciones cumplidas de materias primas y alimentos durante la Segunda Guerra Mundial. Este no era un tema para nada simple, partiendo de la base de que las condiciones impuestas por los deudores no permitían que los acreedores dispusieran libremente del importe acumulado. Pero extrañamente, la comisión técnica designada por el Poder Ejecutivo para estudiar la oferta de venta de las empresas de capitales británicos que operaban en el Uruguay aconsejó al Estado no tomar ninguna responsabilidad financiera y limitar su intervención al homologado de las tarifas, dejando a las empresas que continúen su explotación en libre competencia con los demás sistemas de transporte. Luego de varias hojas redactadas en base al proyecto de nacionalización, el día 31 de enero del año 1949, la nacionalización se consumó y los ferrocarriles británicos pasaron a manos del Estado uruguayo. Pero las tratativas no serían nada fáciles ni terminarían ahí. Se había planteado la posibilidad de crear un organismo que monopolizara el transporte de pasajeros y cargas por vías terrestres, entre otras cosas, como la explotación de carreteras y demás, expropiando poco a poco los bienes a las empresas privadas. Pero esto proclamó una dificultad tan grande que se prefirió simplemente que el nuevo ente se encargara solo del monopolio del sistema ferroviario. Sin embargo, desde el año 1915, el Estado uruguayo ya tenía bajo su mando compañías ferroviarias, y al nacionalizarse, las que aún pertenecían bajo la órbita de capitales extranjeros, se englobó a las mismas dentro de un ente denominado Ferrocarril Central del Uruguay, que era una españolización de la compañía Central Uruguay Railway del Uruguay, el CUR, la que no solo era la más grande de las compañías británicas que operaban en el Uruguay, sino que además era la dueña de todas las demás empresas británicas inglesas, a pesar de que operaban todas como empresas independientes. Mientras que por su parte, las empresas que ya eran de capitales estatales antes de la nacionalización del año 1949, continuaron nucleadas en los ferrocarriles y tranvías del Estado, existiendo desde ese entonces dos administraciones ferroviarias estatales. La nacionalización de los ferrocarriles no fue un caso aislado. Fueron también nacionalizados los tranvías eléctricos, la empresa de aguas corrientes y además, conservando solamente los ingleses, la empresa de compañía del gas, única aún rentable en esa época según se dice, hasta el año 1976. Estas serían épocas de bonanza para el Uruguay, el que se había visto ampliamente beneficiado durante los años de la Segunda Guerra Mundial por el aumento de las exportaciones, lo que posibilitó una revolución modernista en los ferrocarriles uruguayos y en el país en general a principios de la década del 50. En esta etapa de transición aún seguía existiendo la necesidad de contar con locomotoras más potentes, expresándose claramente en la memoria la necesidad heredada de la época inglesa de implementar locomotoras a vapor de gran porte. Por ende, el Ferrocarril Central del Uruguay, ahora nacionalizado, decide realizar un llamado a licitación pública
para la fabricación de 5 locomotoras del tipo Decapod. Estas locomotoras serían fabricadas basándose en una larga lista de especificaciones que harían posible la circulación de estas sobre un precario sistema como era el sistema ferroviario uruguayo, donde existían curvas de radio cortos, vías que en su mayoría no soportaban más de 15 toneladas por eje, y puentes fabricados para la circulación de locomotoras vaporeras, las que en su mayoría no superaban las 100 toneladas de peso bruto. Vale aclarar también que en el año 1949 fue realizada una prueba comparativa de dos locomotoras de vapor del Central Uruguay Railway con las dos nuevas locomotoras diésel eléctricas de la Administración Nacional de Puertos. El resultado de la prueba se expresó de la siguiente forma. Se permitió demostrar sin lugar a dudas la certeza de poder amortizar un elemento tal en un plazo de 4 años únicamente en base al ahorro de combustible. Así se dio el puntapié para lo que se conocería como la era de la dieselización del sistema ferroviario uruguayo, el que buscaba relegar a segundo plano y rápidamente, y posteriormente la eliminación por completo, de las locomotoras de vapor. Es por eso que no se logra entender del todo cómo fue que, igual a pesar de esta prueba, con resultados evidentes a la vista, se siguió adelante con el proyecto de adquirir locomotoras a vapor de gran porte. Con una dieselización en el horizonte, tal vez ya por tener un acuerdo firmado, y como era de costumbre en el estado uruguayo, que en la gran mayoría de las adquisiciones de material ferroviario se buscaba casi siempre evitar caer dentro de lo posible en adquirir material en Inglaterra, existieron excepciones a la regla, pero en el caso de estas locomotoras la fabricación terminó siendo encargada a la empresa alemana Henschel & Sohn de la ciudad de Kassel, Alemania. En base a un registro riguroso del modelo de lo que serían las nuevas locomotoras, el trabajo fue realizado en forma conjunta por la empresa alemana y los técnicos e ingenieros del Ferrocarril Central del Uruguay, los que pormenorizaron en el diseño las restringidas características que deberían tener las máquinas. Entre los detalles que se tomaban en cuenta era que las máquinas deberían ser articuladas para posibilitar doblar en curvas de radio corto, algo característico en el sistema ferroviario uruguayo, y ser máquinas lo más cortas posible, logrando así que pudieran ingresar y hacer usufructo de las mesas giratorias más grandes que había en el Uruguay, que eran de únicamente 70 pies. Estas 5 locomotoras alemanas arriban finalmente al país en diciembre del año 1950, lo que genera una gran expectativa y se lleva a cabo incluso varios registros gráficos al momento del arribo del barco al puerto de Montevideo y la descarga de las máquinas a los muelles, como ya era costumbre en cada oportunidad que el estado uruguayo realizaba alguna de las adquisiciones de material rodante. A estas bestias los primeros usos que se les dio fue asignarle los pesados trenes de la piedra, los que eran cargados con piedra caliza en la cantera Verdún, del departamento de Valleja, y tenían como destino la fábrica de cemento Portland, ubicada a la altura del kilómetro 7 en el barrio de Sayago. Estos trenes contaban con formaciones de 25 a 28 vagones para piedra, con un peso de 30 toneladas cada uno. Sin embargo, para muchos, la adquisición de estas locomotoras que fueron clasificadas como clase B fue algo inútil, ya que un año después de su llegada, comenzaba el largo y trágico proceso de dieselización del parque rodante de los ferrocarriles uruguayos, relegando indefectiblemente a inactividad a muchas vaporeras que habían sido heredadas, en su amplia mayoría, de los ferrocarriles ingleses, y restándoles importancia también a estas 5 nobles locomotoras a vapor recién llegadas, las que se podría decir incluso que habían sido adquiridas sin confianza. Hasta la década del 50, el sistema ferroviario uruguayo de trocha estándar era totalmente monopolizado por la tracción de vapor, salvo pequeñas excepciones de ferrocarriles industriales ajenos en cuanto a tracción a la red nacional, a pesar de estar estos conectados a la misma. Estos ferrocarriles industriales estaban básicamente formados por 2 entes públicos, uno de ellos era la Administración Nacional de Puertos, la ANP, y el otro era la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland, la ANCAP. ANCAP había adquirido en el año 1947 una locomotora del tipo BB fabricada por la firma de H.K. Porter de Pittsburgh, Estados Unidos. Esta sería la primera locomotora diésel de trocha estándar que llegaría al Uruguay y sería utilizada como máquina de maniobras en la refinería de La Teja, en Montevideo, a donde llegaba una línea férrea que se desprendía desde la estación Bellavista, actual Lorenzo Carnelli, con el fin de transportar combustible en vagones cisterna. Es interesante tener en cuenta que 72 años después de haber sido adquirida esa locomotora Porter,
la misma hasta el año 2019 aún se encontraba en actividad, trabajando también en la refinería de La Teja, y cesó su actividad por las proyectadas y en este momento en concreción obras del Ferrocarril Central del Uruguay para el tren de la empresa UPM. También es bueno aclarar que esta locomotora, la Porter, de las últimas que este conocido constructor llegó a fabricar, ya que la empresa se apartó para siempre de la fabricación de material ferroviario en el año 1950. La ANP, por su parte, contaba también con un ferrocarril interno para realizar maniobras y movimientos de mercaderías pesadas en el puerto de Montevideo. Este ferrocarril, hasta el año 1931, contó únicamente con locomotoras a vapor, siendo adquiridos ese año 3 locotractores a nafta del tipo Breuer 3, construidos en Alemania. Sin embargo, en el año 1948 son adquiridas a General Electric 2 locomotoras diésel eléctricas, modelo 45 ton del tipo BB y de 300 caballos cada una, con el fin de sustituir en parte a las locomotoras a vapor y a estos locotractores Breuer 3. De todas maneras, algunas de las vaporeras continuaron en funcionamiento varios años más, sin tener datos de qué ocurrió con los Breuer. Paradójicamente, la historia muestra que la dieselización del sistema ferroviario uruguayo comenzó primero en los ferrocarriles menores, siendo el ferrocarril principal el último en entrar en la era diésel, pero de una manera desproporcionada, demasiado desproporcionada. Así es que tardíamente, en el año 1951, y luego de un pedido oficial realizado en el año 1950, o sea, antes de que llegaran las locomotoras a vapor Hengel al país, son adquiridas las primeras 6 locomotoras diésel, 3 de ellas de línea principal, que estaban fabricadas por la famosa firma American Locomotive Company de Schenectady, Nueva York, mejor conocida como la ALCO. Estas máquinas eran del modelo RSC3, capaces de desarrollar 1.600 caballos de fuerza. Y además fueron adquiridas también 3 pequeñas locomotoras, construidas en este caso por General Electric de Erie, Pensilvania, para servicios de maniobras, las que eran modelo 44 ton. En lo que respecta a las 3 locomotoras ALCO, estas máquinas poseían bogies con configuración A1A. Esto significa que el eje central solo era portante, sin motor de tracción, y servía para distribuir mejor la carga por eje, ya que estas máquinas pesaban nada más ni nada menos que 111 toneladas cada una, para lo que la infraestructura ferroviaria del Uruguay iba a estar bastante limitada. Aún no se sabe con exactitud a qué se debió la compra de estas máquinas, las que tendrían muchísimas restricciones en el sistema ferroviario uruguayo. Hay diferentes versiones e hipótesis. Una de ellas hablaría de que la causa habría sido la necesidad de contar lo antes posible con material diésel, y ante el pedido de urgencia, la American Locomotive Company habría suministrado estas 3 locomotoras, las que finalizaría su construcción en junio del año 1951. La otra hipótesis sería que estas 3 locomotoras llegaron a modo de prueba, y en base a los resultados no del todo aceptables, se habría optado porque las otras 47 máquinas de línea principal que serían adquiridas fueran mejor optimizadas, evitando tener tantas restricciones. En otras palabras, que fueron fabricadas pensando exclusivamente en el uso en los ferrocarriles uruguayos, con 2 cabinas, 3 ejes tractivos por bogie y sobre todo más livianas, pero en consecuencia menos potentes que estas 3 primitivas ALCO RSC3 de las cuales trata este trabajo. Las RSC3 eran una versión adaptada del modelo americano estándar RS3. El que estaba equipado con bogies del tipo BOBO, de 4 ejes y 4 motores de tracción. Sin embargo, para ferrocarriles precarios, como en el caso del Uruguay, fue necesario agregar este eje portante en el medio de los 2 ejes tractivos, a modo de distribuir mejor el peso, pero el eje portante no tenía motor de tracción, a modo de reducir ya su alto peso. Así que las máquinas tenían esa configuración A1A, siendo las únicas máquinas de este tipo que existirían en el Uruguay. En el caso de los modelos para el mercado americano, las máquinas tipo RSC2 y RSC3 también llegaron a existir, pero eran destinadas a dieselizar ferrocarriles con rieles livianos o en mal estado, como en el caso del uruguayo justamente. Sin embargo, la venta interna de estos modelos en Estados Unidos fue sumamente escasa, existiendo únicamente 19 locomotoras RSC3 y 70 RSC2
dentro de los Estados Unidos, prefiriéndose máquinas del tipo RS-2 con 382 unidades en Estados Unidos y RS-3 con 1.370 unidades dentro del mercado americano, y a posterior las RSD-4 y RSD-5, estas últimas del tipo COCO, pero con un peso tal que sería impensable haber traído ese modelo al Uruguay. En resumen, las RSC-3 estaban pensadas más que nada para el mercado exterior, el mercado de exportación, y no para el mercado interno americano. Por eso, las relativamente pequeñas en comparación a otros tipos, ventas dentro del mercado yankee. Más teniendo en cuenta que la diferencia radicaba simplemente en el tipo de bogie que llevaba cada una. Principalmente las locomotoras del tipo A1A eran utilizadas en trenes de pasajeros. Incluso la General Motors tenía el modelo E con esta configuración, el cual estaba pensado justamente para tirar trenes de pasajeros, donde las máquinas A1A se adaptaban mejor. Las RSC-3 para el Ferrocarril Central Uruguayo fueron construidas en Schenectady, lo que no queda claro si la planta pertenecía a la General Electric o a la ALCO, dado que las placas, las máquinas decían American Locomotive Company, General Electric, Schenectady, Nueva York. Pero teniendo en cuenta que el diseño y la gran parte de los componentes, como el motor diésel y la mayoría de las piezas grandes, eran provistas por la ALCO, se estima que la fabricación también pertenecía a la misma. Solo que en esa época ambas empresas eran socias, y es difícil saber qué tanto de las producciones correspondían a cada una, a pesar de que en el caso de las RSC-3, ALCO se adjudicaba la fabricación de las mismas, al punto que la denominación del modelo era la nomenclatura utilizada por ALCO en esa época. General Electric, en esos años, denominaba sus modelos de locomotoras por el peso total de la máquina, por ejemplo, 44 ton, 112 ton, 45 ton, 25 ton. Al ser las primeras locomotoras diésel del Ferrocarril Central del Uruguay, su adquisición significó un cambio rotundo en la forma en la cual hasta ese entonces se había numerado el material tractivo, el que, en el caso de las locomotoras a vapor, las mismas iban numerando de forma escalonada a medida que iban siendo adquiridas nuevas. Esto se daba de la misma forma en algunas series de coches motores. Sin embargo, en las locomotoras diésel, el sistema de numeración sería sumamente distinto y cada tipo de locomotora diésel sería integrado dentro de una serie, la que estaba formada por el caballaje total del motor de las locomotoras. Al ser las RSC-3 máquinas de 1600 caballos, estas integrarían la serie 1600, y sus números serían el 1601, 1602 y 1603. Mecánicamente, las 1600 estaban equipadas con un motor ALCO 244D de 12 cilindros en V que desarrollaba 1600 caballos de fuerza. Existían también varias adaptaciones al sistema uruguayo, como que si bien contaban con un sistema de frenos accionados a aire comprimido, tenían también un generador de vacío para adaptarlas al sistema estándar uruguayo. En resumen, ellas frenaban con aire comprimido, pero el tren estaban obligadas a frenarlo por vacío. Tampoco contaban con sistema de unidad múltiple, a pesar de que estaban preparadas para trabajar de a varias unidades. Y los sistemas de freno podían trabajar en conjunto, no así los comandos. Los bogies estaban equipados con dos motores de tracción cada uno, modelo General Electric 752 con configuración A1A. Estaban compuestos por un bastidor fabricado de fundición. Las tres locomotoras viajaron a Uruguay desde Estados Unidos en el buque Morma Crio. Para el viaje fueron embaladas de tal forma que parecían cajas de madera. Toda la carrocería iba tapada de placas de madera, como así también la cabina y las ventanillas, a modo de protegerlas del salitre del océano y de golpes. Llegaron a Uruguay el día 31 de julio de 1951. Pero sus bogies no iban colocados en las máquinas. Estos descendieron del barco primero a tierra firme para apoyar sobre ellos a las locomotoras, preparándolas para su traslado a posterior a los talleres de Peñarol. El día 19 de septiembre de 1952 nace AFE, la Administración de Ferrocarriles del Estado. Luego de ser fusionado el Ferrocarril Central del Uruguay, que se había hecho cargo de todas las empresas ferroviarias de capitales ingleses que habían sido nacionalizados y fusionados en esta sola empresa, con la segunda empresa, que era los Ferrocarriles y Tranvías del Estado, ente que seguía a cargo de las empresas que pertenecían al Estado antes de la nacionalización del año 1949. Ahora, con la fusión de estas dos empresas, se formaba un solo ente de carácter ferroviario que nuclearía a todo el sistema. Así es que todas las máquinas diésel que habían llegado antes de la creación de AFE, les había sido pintada la sigla FCCU, entonces tuvieron que ser repintadas
y cambiadas ahora por la nueva sigla AFE, manteniéndose intacto el resto del esquema de pintura. Entre 1952 y 1954 fueron recibidas todas las demás locomotoras diésel, que totalizaban 50 locomotoras de línea principal, 3 que eran las 3 RSC3 serie 1600 y 47 que eran de modelo 112 ton serie 1500, pero estas eran construidas por General Electric, a pesar de que sus motores seguían siendo ALCO, de un modelo similar al que usaban las 3 RSC3, pero un poco menos potente. A bordo del Mormac C de la compañía Mormac Cosmic, arriban a Montevideo las últimas dos del total de 64 locomotoras diésel eléctricas suministradas a la Administración de Ferrocarriles del Estado por General Electric Sociedad Anónima. 50 de estas máquinas son para vía principal y cada una representa un ahorro de 100.000 pesos al año, y con ellas el de nuestro país pasa a ser el servicio ferroviario más dieselizado del mundo. Todas las locomotoras tienen equipo eléctrico General Electric y 61 de ellas fueron entregadas por International General Electric de los Estados Unidos. Celebrando el acontecimiento se origina a bordo del Mormac C una cordial reunión a la que asisten autoridades del ferrocarril y el presidente de General Electric en el Uruguay, señor Elena, así como directores y altos funcionarios de ambas entidades. Con la incorporación de estas últimas unidades se completará un programa desarrollado a través de 5 años que representa un sensible progreso en nuestro sistema ferroviario, al que las nuevas locomotoras General Electric...